Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Encantado de conoceros. Igualmente, es un placer. Hola chicos, aquí estamos otro día más, un nuevo vídeo. Estamos aquí en el Palacio de Bellas Artes. Qué bonito es, la verdad. Y tenemos aquí a dos personas muy especiales que no os esperaréis, yo creo. ¿Quién está por aquí? ¡Hola! ¡Vlad y Marta! Nos vamos a ir con ellos. Nos han recomendado un sitio para tomar unos buenos panes dulces. Así que vamos a ir para allá a ver qué tal están. Tengo muchas ganas, la verdad. Nunca los hemos probado ni nada. Así que nada, vamos. Vamos para ver y a ver qué nos encontramos por allí. Qué bonito es Ciudad de México, Aldara. Total. ¿No os parece que, como que Ciudad de México tiene algo diferente? Sí, sí, sí. Algo, una esencia o algo. A mí buena me pasa. Gente. Bueno, todavía no habéis ido a otros estados. No, no, pero nosotros hasta es ahora muy aquí. Especial también. Pero vais a ver, o sea, vais a coger un cariño bueno a Ciudad de México. Eso el es. Resto de estados son preciosos también y tienen cosas nice, pero Ciudad de México tiene algo, una esencia o algo. Lo malo es esto, mira. El tráfico. Mucho tráfico. Es muchísimo. Lo peor, pero el resto espectacular. Aún no es hora punta, Chicos, estamos aquí caminando y nos dice Marta, oye, que ya huele. Y yo, pues sí, la verdad, madre mía. Huele increíble. Un huele muchísimo. Estamos aquí enfrente de la pastelería, la ideal. Tengo muchísimas ganas de probarlos. Vamos a ver qué rico huele. También, Hay que comprar una variedad para ver. Para qué. Probar todos. ¿Qué? Aquí hay de todo. Hola, 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 pero para allá hay más. Ah, ¿que se puede pasar para allá? Sí, claro. Hola, qué locura, tú. No, 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 la pastelería más grande que sube en mi vida, creo. Qué barbaridad. De vaca. Aquí hay bucatas, sí, tiene otras. Aldara, quiero esta tarta. Aldara, quiero una tarta. Oh, qué locura. Qué belleza y qué ricura. ¡Wow! Mira esto. Aldara, hay muchísimo. No sé por dónde empezar. Ahí está. Toma, coge el guante. Ahí está. No, ¿por dónde empezamos? No lo sé, pero creo que un croissant me lo voy a comer porque es que tengo muchas ganas de tomar un croissant. No sé por dónde empezar. ¿Dónde? Nosotros vamos junto a vosotros. Vamos a hacer una pequeña combinación. Lo que vosotros agarréis, nosotros lo de al lado y así vamos haciendo. La pregunta es, ¿quién se va a comer todo esto? Nosotros, todos los cuatro, no os preocupéis. Una cosa muy importante es el pan de muertos, ¿no? Probar el pan de muertos, es chicos. No, el pan de muertos. Hoy sí o sí. Oh, pero madre mía, qué está pinta. Está recién hecho, Alex, se me deshace. Oh, qué rico. De la pastelería ideal son los típicos. ¿Dónde te quedó? El beso está aquí. Ah, el beso. ¡Qué pintada que tiene esto, Aldara! No sé qué me siento al tener tanta comida delante, Dios mío. Si cuando pudiste no quisiste, cuando quieras no vas a poder. Para ti fue un chiste, mira qué triste. Llevamos 95 años. ¿95 años? ¡Hala, a ver! Ahí va, hay 350 variedades de pan. Hay varias infinidad de panes que sacamos a la venta. Y yo vine diciendo, vamos a probar todo lo que podamos. Ahora que me dices que hay 350, ya no sé por dónde empezar. Sí, son muchas, infinidad. Ahorita solamente hay una parte, pero durante todo el día está saliendo diferentes tipos de pan. Madre mía. Tiene que haber una cantidad de trabajadores espectacular aquí. Unos 300. 300, madre de Dios. Casi uno por pan. Yo creo que llega, ¿no? Yo creo que llega. Yo creo que ya sobra. Yo creo que ya con este para los cuatro. Hay variedad. Yo creo, chicos, que hoy está bien probar los panes, pero creo que también estaría probar las tartas. Sí, ¿verdad? Yo también quiero tartas, ¿veis? ¿Cuánto crees que valdrá todo esto? No sé, más o menos 20. Lo grande suele valer 20 o 25 y lo pequeño 14, 15. Madre de Dios, chicos, nos vamos a poner... ¿Cómo nos vamos a poner? Vamos a llenar la barriguita. Chicos, por todos los panes hemos pagado un total de 209. No me parece caro para nada, la verdad. Muy barato para todo lo que compramos, ¿no? Lo creo, no sé, dejadlo en los comentarios si es caro o barato. Si cuando pudiste no quisiste, cuando quieras no vas a poder. Para ti fue un chiste, mira qué triste. Aunque me llame no voy a volver. Pero todo fue pasado, tengo un mente nuevo ahora. Aunque a veces me ha pasado pensarte cuando estoy en mi cuarto sola, estoy cansado. ¿Qué tal Aldara? Yo no sé aún cómo vamos a comer todo. No, yo tampoco. Pero bueno, nos quedará para más días. Sí, yo creo que podemos desayunar toda la semana. Y la otra. Chicos, vamos a probar por primera vez los panes dulces. Tengo muchas ganas. Es un croissant de toda la vida, no entiendo. O sea, esto en España también lo hay. Sí, sí, sí. Voy a probarlo para ver cómo sabe aquí, en verdad. Un croissant. No tiene mucho misterio. Está más bueno. Está bueno. Está más crujiente.
Va muy bueno. Mira lo que me da, una pata. Es lo más sabroso. Está muy crujiente. Está bueno, bueno, me lo comería entero, pero como queda todo esto. Y todo eso. Y todo eso. Así que poco a poco. Aldara, ¿qué es lo siguiente que quieres probar? ¿Qué te llama la atención? Esto. No, dale. Está relleno de nata, creo. ¿En serio? No, no de queso. No sé qué es, limón. ¿Limón? A ver qué dicen ellos. Vamos a probar. No, es queso. ¿Es queso? Entonces, ¿para qué dices que limón? Pero es que aquí parece nata. Parece nata. Eso te iba a decir. Pero... no me sabe nata. Es nata con limón, con un adulzado así limonado. Si sí, no, no sabe mucho a nata como tal. El limón. ¿Qué por qué? El limón. Sí, 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 nata. Sí, nata. El limón. Confirmamos todo. El limón. Confirmado, limón. Está bueno, ¿eh? Está bueno, pero es raro, ¿verdad? Limón sí. Así en un postre. Uy, parece como una especie de napolitana, ¿no? No le pillé chocolate. Bueno, da igual. Buah. Se parece, ¿no? Mamá. Está buenísimo, pero, ¿eh? Queda aquí un, para el dar a este... ¡Wow! ¡Wow! ¡Es verdad! Ahorita la voy a cruzar. Sobre todo que esté el chocolate, ¿eh? Exacto, le da una mezcla... ¡Buah! ¡Mira! ¡Se lo está comiendo! ¡Ese era mi caso! ¡Ha gustado Aldara, mucho! ¡Ya no comes! ¡Ha gustado mucho este! ¡Mamá! Sí, sí, sobre todo que haya chocolate, es increíble. Sí, sí. No, no, está buenísimo. Esto me llama la atención. Eso se llama el beso, ¿eh? No me acuerdo. ¿Mitad? Sí, son como una patata, parece. Se llama un beso de no sé qué. Bueno, cojo la mitad porque. ¿Que te coge la mitad? ¡Ay! agarro la mitad. Está muy bueno, pero esto no es azúcar, es. No me acuerdo del nombre, pruébalo. Vale, voy yo. Buah, está chicos. Muy bueno. Es crujiente, ¿vale? Es como mantequilla, nada, pero como mantequilla. Cuidado que yo no soy de muy, cosas muy dulces, ¿eh? A ver, da un trocito. No es azúcar. Ah, que no, pero es muy muy dulce, ¿eh? ¿Lo de arriba muy o qué? Dulce. No, no, no es azúcar. Sí, no. No es azúcar. Lo de abajo sí es azúcar, glass. Es como nata, no sé. No, la verdad no sabría. Está bueno, ¿eh? Pero come de los otros, ¿no? ¿Es de ¿Eso no es pan o qué es? No es lo que es. No sé si lleva algo dentro. Es no, sobre no es solo pan. No, solo pan. Pan, pan. Pan para acompañar la comida, como sí. Ves, ¿no? Sin más. Pan para acompañar la comida. Sí, no es ni dulce ni nada, es pan normal. Pan. Bueno, un poco dulcito, ¿eh? Yo le acompañaría, es dulce. Para mí un poquito dulce, ¿eh? Ahora vale. Dara confirma. Pan normal. Es como ¿no? Textura de bollo de leche, pero sabe a pan, no sabe, sí, no tan, sabe dulce. Tan dulce. Bueno, vamos a ir ligeritos una magdalena. Está bueno ese para la magdalena. ¿En serio? 95 años haciendo postres. 95 años haciendo postres, o sea. De 5 para la mejor magdalena que he probado en el mundo. Te lo magdalena. Está muy rica la magdalena. Muy, muy buena. Y se deshace en la boca, tío. Yo le veo más gusto de una magdalena y ya está, ¿sabes? No. Vladi es más de salado. Está buena, pero sí es verdad que tampoco... ¿No? Una magdalena. Pues a mí una sí. Magdalena. Esto. Si no hay nada que nos haya disgustado. No, no, así disgustado. Chicos, por favor, dejadnos en los comentarios los nombres de estos sí, por panes. Favor. Vale, creo que esto es como un pan como este, pero con azúcar, ¿no? Por encima. Puede ser. Eso parece. Parece más eso al pan puede de ser. Muertos. O mi comida. ¿Quieres un poquito de pan? Sí. Mira. Ven aquí, elige. Eso es súper bueno. Corre, 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 toma. Ay. ¿Cuál quieres ¿te más? Gusta ese? Elige tú el que quieras. Yo quiero este. Vale, ¿te para gusta ti? Este? Sí. ¿Lleva los dos? Mira, ¿quieres sí, un cachito de este también? Es que queremos probarlo también, pero mira, para ti también. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Tú? Vladi. ¿Tú? Marta. ¿Tú? Aldara. ¿Y vosotras? Yo me llamo Julián. Julián, me ha encantado. Monche. Monche. Encantados. Ah, muy bien. Encantados. Toma, otro para ti. Aprovecho. Venga, aprovecho. Gracias. Que vaya muy bien, pues, cuidado. Ay, que no te caiga. Sí. Ay, qué buenas, mira, le están repartiendo al resto. Qué bueno. Bueno. Claro que sí. Qué bien, bien hecho, qué verdad. Bien. Está bueno este, también. ¿Muy dulce? Está bueno, me encanta. A mí me encanta. Es que yo lo dulce no tanto, pero sabe. Arándano como sí. Fruta. Sí, arándano. Curado. ¿Sabe fruta? Ya verás. Lleva algo de fruta. Es lo que me dijo que era de fresa, ¿no? Me sabe como a sí. Arándano. Igual había uno de fresa y nos dio de otro. Porque bueno. Nos dijo que había algunos que eran como de sabores de frutas. Está buenísimo. Buah. Y ahora el último de esta. Ah, este. Sí, sí. Trae pipas. Son este. Pipas. No son pipas. ¿Qué son? Son nueces. Ah, bueno. Está muy rico. Es que sabe a nuez.
Y sí, parecen pipas, ¿eh? Sí, sí. Pensaba que era almendra. A ver. Aquí por el cachito. Muy bueno. Vamos, por mí. Vale. Sí, sí, sí. Todo. Sí. Mamá. Está muy... Suavecito, igual. Está muy bueno, tío, está muy bueno. No sabría decirte bien bien a qué sabe la crema, pero sí que está muy buena. Está muy rica. Chicos, vamos con el pan de muertos. Muchos nos lo habéis pedido, muchísimos de vosotros nos habéis dicho, por favor, probad el pan de muertos. Además, ahora que se vienen las fechas de muertos, mira qué bien, lo tenemos por acá. Qué buena pinta tiene, en verdad, ¿eh? Llenito de azúcar. Uy, qué bien huele. Está bueno, muy dulce. ¿Muy? Súper dulce, me encanta. Está Marta con cara de, yo también quiero probarlo. Yo es que soy muy de dulce, me encanta. Yo igual. Muy dulce, pero sabe también a otra cosa. Nada, sí, relleno, ¿no? Sabe a otra cosa y no sé a qué. ¿Sí? Sí, sí, sabe algo de fruta. Porque sabe como huelen los ambientadores del los primeros mordiscos, no. Los... Me sabe a ambientadores, ¿verdad? Es que lo he dicho. No, de verdad. De mi chicle os habéis reído, ¿eh? Pero ahora ambientador está todo bien. Es que es verdad, sabe ambientador del coche. Ambientador de frutitas. Eso, a ver. 100%. ¿Mastico? ¿Sí o no? Del coche. Te lo juro. Está muy rico. Está bueno, ¿eh? Pero sí sabe ambientador, ¿eh? Gracias. Hemos encontrado aquí a dos suscriptoras majísimas. Provechito. Provecho. Todo para ti. Todo para ti, venga. Muy bien. Chicos, vamos a empezar por la concha. Nosotros ya la probamos porque un suscriptor en Guadalajara nos a mí me encanta la concha. 6 o 7. ¿Está bueno o qué? La concha está buenísima. Concha. ¡Albur! Muy dulce. Está buena, ¿eh? Pero está buena, muy buena. Buena. No es tan cargado de dulzura, ¿sabes? Está... No, pero es azúcar glas, es como azúcar muy suave. ¡Oh, es hojaldre! Está buenísimo. Está bueno, ¿eh? Espectáculo. Tal cual es almíbar. Tal cual. Está sí muy es bueno. Almíbar, pero para almíbar. Mí no es el mejor, ¿eh? Para mí sí. Está muy bueno. Muy bueno, amigo. Me sabe a algo. Para, me sabe a algo. Tarta de manzana. No. Te lo juro, me sabe a tarta de manzana. Si yo odio la tarta de manzana. Se me acerca. A mí también se me acerca de sabor. He hecho buena elección en cogerlo, en agarrarlo al final o no. Muerde en la punta. No, le voy a morder por el otro lado para llevarte bueno. A la contraria. Estás riendo, algo pasa. Es que voy a decir que me sabe a fruta. ¿También? Uva. ¿Uva? ¿Uva? ¿No fruta. Fruta. No, 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 fruta, fruta. ¿Sí? ¿Naranja? Joder, fruta, espera. ¿Eh? Sí, no sé decir. ¿Queréis más? Sí, si no, así. Pa. Y si no, pues, vale. A ver. Fruta, fruta. Verá. Ninguno sabemos decir qué fruta, qué fuerte. No sé, pero es una fruta que sí comí ya. ¿Sí? Sí, es que es una fruta sí, pero sí. No sabes cuál es. Yo elijo esto, que es más chiquitito. Una magdalena normal y corriente. Esta sí, la otra me sabía muy buena. Está buena. Bizcocho. Está bueno. Tiene un bizcochito muy bueno. Bizcocho. ¡Es un pez! Le voy a comer el rabo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué de qué? ¿Qué pasa? Y a mí no. Está bueno el rabo, ¿no? Le gustó el rabo, creo, ¿eh? Le gustó. Tiene como cajeta dentro. ¿Qué es cajeta? Cajeta como es un dulce. Como el dulce marroncito. Es dulce de leche. Ah, vale. Muy dulce para mí. Muy, muy, muy dulce. A mí me encanta el dulce, pero es verdad que es muy, muy, muy dulce. No me gustó tanto como los otros. Falta lo que no lo comería no. A menudo. Ese es el que menos me gustó. Creo que este el que más y este el que menos. Entero, para ti. Mojalo. A mí me encanta mojarlo. Este sí sabe a empanada de manzana. Pero a full. No, tío, no. Empanada de manzana y lo vas a ver. A ver, va. Los típicos. La manzana roja, que sí. Pero está bueno, ¿eh? Para mí me ha gustado mucho. Para mí, empanada de manzana. Sabe a melocotón. ¿Qué melocotón? Bueno. Y la última. The last one. Madre mía. A ver, a mí me gusta. Es mantequilla, es con mantequilla. No, es. No, no sé. Es crema. Es azúcar. Esta, ¿no? Es azúcar tal cual, yo creo. Está buena, ¿eh? Pero muy dulce, ¿eh? Para mí, para mi gusto, muy, muy, muy dulce. La que le gustaba el dulce es muy dulce, ¿eh? Muy dulce. A mí me gustó.
Sí que es mantequilla, ¿eh? ¿Eh? Mantequilla full con azúcar. ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál te gusta? ¿No quieres? No. ¿Seguro? ¿Y tú quieres? ¿Y tú? ¿Quieres? Ven. Toma. Para ti todo. ¿Quiero uno, dice? ¿Queréis el pescadito? Mira, sí, ¿quién lo quiere? ¿Está bueno? Mmm, qué rico. ¿Sí? ¿Y tú quieres otro? ¿No? ¿Quieres algo o no? Bueno, chicos, ¿qué tal estaban los panes dulces? Pues muy buenos, variedad, ¿no? Muy dulces. Estoy esperando un niño. Pues la verdad estaban bastante buenos, muy pero bien. Sí es verdad que me llené. O sí, sea, sí. Me duele la barriga ya. La opción era probarlos todos y claro. Es lo que hemos hecho, ¿no? Eso es. Y como sobraban muchos porque era mucha cantidad los que probamos, pues se los vinieron dimos aquí a los niños que estaban aquí en la calle, o sea que se los dimos a vinieron ellos. Vinieron a ver si le podíamos dar y nosotros encantados. Obvio. Claro y listo. Obvio, se llevaron todo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias, un placer conoceros. Vosotros, chicos. El placer es nuestro. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Os esperamos en más blogs. Momentos en el canal. Ahora también con tacos callejeros en el canal de El Show de Vlad y Marta. Así que atentos, os dejamos el link ahí en la descripción. Y nada más. Nos vamos a comer tacos con los profesionales. Así que nada, un beso enorme. Os queremos y nos vemos en el próximo vídeo. Llamo a todas horas. Hola, wow. Me dice que no, que